hablar de una generación. Yo no sé si tú eres de la generación de mis padres, de mis abuelos. Yo no sé si tú eres de mi generación. Yo no sé si tú eres de la generación que me precede o que yo precedo. Pero Dios está requiriendo una generación que se levante, que despierte en medio del tiempo. Amén. Y el Espíritu Santo me decía que para ser una generación avivadora, para ser una generación que se despierte en todos los tiempos, tenemos que movernos en tres puntos o en tres características determinantes para este tiempo. Y primero debemos movernos en la fidelidad. Amén. Y sonará trillado, pero si no hay fidelidad en una generación, se pierde el llamado de Dios en medio de esa generación. Y hay Biblia para decirlo. Yo no sé, joven, yo no sé, adulto, yo no sé, anciano, que es lo que Dios está requiriendo de ti, pero Él necesita que una generación se despierte en medio de este país. No está hablando de una generación que vaya a vender su progenitura por tres simples platos de lentejo, por tres simples caraotas, como usted lo quiera ver. Dios está queriendo que una generación se despierte para traer un avivamiento a esta nación. Y si nosotros no tenemos el carácter de una generación determinada, si no tenemos ese carácter para vivir en la fidelidad de Dios, vivir en la fidelidad de la cobertura que Dios ha colocado, es más, te lo digo, si no, joven, si tú no puedes vivir bajo fidelidad a tus padres, no puedes llamarte una generación avivadora. Y el principio de la fidelidad comienza en la honra. Comienza en el respeto al llamado, comienza en el respeto a lo que Dios te ha dado. Es necesario, iglesia, que entendamos que son tiempos determinantes para nuestra generación. Y me atrevo a decirlo, porque el hombre de Dios lo ha dicho, quizás muchos de nosotros vamos a ser la generación que va a ver al Cordero venir del cielo y sobre esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Seremos la generación que veremos al Cordero de Dios descender como Rey de Reyes a levantar una iglesia. Pero debemos caminar en fidelidad. Y esa fidelidad usted no la va a conseguir teniendo una... ¿Cómo decirlo para que suene bonito? Siendo amenos a las cosas de Dios. ¿Tú sabes cómo comienzas a gestar fidelidad en ti? Cuando tomas el llamado que Dios te ha dado y lo cuidas, y sabes que a pesar que el llamado que Dios te ha dado es un llamado poco, pequeño, como lo quieras llamar, ante los ojos de muchos, pero vas a honrar a Dios allí. Cuando te mandan a hacer algo, a servir en tu casa o a servir acá en la iglesia, por poco que sea, hazlo con fidelidad a Dios. Porque Dios no va a conceder algo grande a una generación que se pervierta. Porque Dios bastante tiempo en el pasado entregó algo a una generación, pero no supo honrarlo, no supo tener fidelidad a eso, y pervirtieron el llamado. Por eso lo poco que tú haces en el Evangelio cambia, lo poco que tú puedes hacer aquí en la iglesia, lo poco que puedes hacer en tu iglesia, lo poco que tú puedas hacer aún en tu casa, va, ¿cómo decirlo? Va a cultivar una fidelidad hacia Dios. Porque tú sabes que es fácil tener fidelidad cuando tú ves algo o cuando alguien te está observando, pero cuando no están los ojos de los hombres, allí es donde debes desarrollar tu fidelidad con Dios. Amén. Amén. Fidelidad. ¿Y sabe lo que trae la fidelidad consigo? Muerte. Proyectar a otros. Proyectar la visión de tu iglesia. Proyectar la visión aquí en la iglesia. Proyectar aún a tu líder. Proyectar aún a tu hermano. Proyectar el llamado que Dios te ha dado. Esa fidelidad tú la vas a desarrollar. Por eso necesitamos que esta generación despierte, que esta generación se pare en la brecha. La palabra de Dios dice en Jeremías, dice allí el profeta, y le dice al Señor: párate en los caminos, mira a tu derecha, mira a tu izquierda y pregunta por la senda antigua. debemos pararnos como una generación sobre este país y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi país? ¿Qué quieres hacer en mi familia? Señor, yo me quiero levantar en medio del tiempo, Padre, en medio de esta situación que está viviendo mi país, mi casa, Señor, y ser, Padre, un avivador, atraer el reino de Dios hacia esta tierra, atraer, Señor, tu palabra a esta tierra, porque tu palabra dice que esta tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero la fidelidad es la que te va a llevar a despertar en medio del tiempo. Amén. Gloria a Dios. El Señor me llevaba al libro de Daniel, capítulo 3. Y allí hay una generación que se despertó en medio del tiempo. Si usted lee el capítulo 3, habla de que hubo un edicto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre todas sus provincias. Y dice que alzó una estatua, y todo aquel que no se arrodillare ante esa estatua iba a perecer, iba a ser echado en el horno de fuego que ardía. Pero habían tres hombres determinados, tres hombres que despertaron, que no se quedaron en el cautiverio atrás. No sé si tú te quedaste en el cautiverio de la religión. Yo no sé si tú te quedaste en el cautiverio de que hasta aquí me trajo Dios. Pero estos hombres salieron de una tierra prometida a una tierra donde no era su nación. Y estos hombres despertaron ante este edicto de Nabucodonosor. Y si usted lee detalladamente, Sadrach, Mesach y Abednego se determinaron a no inclinarse. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú tienes fidelidad al llamado de Dios, tú no te vas a inclinar ante el pecado. Tú no te vas a inclinar ante la propuesta de este mundo. Que me voy del país porque no me alcanza la comida. O no puedo estar en este país porque no siento el respaldo de Dios. La fidelidad te va a hacer ver el poder de Dios en medio del desierto, en medio de tu problema. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y vea el edicto de Nabucodonosor como la situación que pueda venir sobre tu vida, lo que quiera traer quizás el enemigo. Pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego toman esta iniciativa, este carácter de Dios, porque es un carácter divino, ¿sabes? Ellos lo desarrollaron a los pies del altar. Eran jóvenes que estaban día y noche ministrando en el altar. Eran hombres que conocían el lugar santísimo. Tú quieres desarrollar fidelidad, conoce a Dios en este altar. Conoces a Dios en tu habitación de noche. Busca a Dios allí. Vive tus experiencias con Dios. Desarrolla la fidelidad con Dios en ese lugar, para que cuando venga la propuesta de Nabucodonosor, cuando venga la tentación, aún cuando venga la situación por más difícil que te quiera torcer tu decisión, tú le puedas decir: aunque Dios no me salve, dice allí, dícenlo estos tres hombres, igualmente no nos arrodillaremos ante tu estatua. Y cuando Satanás te quiera lanzar al horno de fuego, Satanás va a ver que en ti está la marca de Jesús. ¿Y quién es ese que está con él? Sino el sello del cuarto hombre, que es Jesús. Contigo en el problema, contigo en la situación, porque has desarrollado fidelidad. Amén. El segundo punto que me decía el Espíritu Santo es vivir en santidad. Y santidad no es que yo voy a andar como muñeco de torta, sin moverme para los lados y sin mirar, no. Santidad es cuando eres apartado de entre una generación. Por eso el mensaje se llama el despertar de una generación, porque cuando tú despiertas, tú eres apartado de entre la generación de los tuyos, de los que son contados quizás a perdición. Para cuando Dios te aparta de entre los tuyos, de tu generación, si tú eres de la generación del 90, del 80, del 70, del 60 o de la generación del 2000, Dios te apartó para prepararte allí en quizás donde nadie te ve, donde quizás tú no cuentas para muchos, para la sociedad. Dios te está apartando allí para cuando para consagrarte, para que cuando tú vengas a tu generación, vengas en el poder del Espíritu Santo, para reflejar el mensaje de Jesús, para llevar el mensaje de Jesús, para traer a esa generación que quizás está perdida en placeres, en pecado, a traerlos a los pies de Jesús. Eso significa vivir en santidad, cuando te apartas de la corriente. Y a muchos de nosotros que día a día vivimos trabajando o que estudiamos, hay algo en nosotros que nos hace saber que somos diferentes a los que están alrededor de nosotros. A mí me pasaba cuando estaba en la universidad. Quizás a usted le pasa en su trabajo. Y ustedes conocen el lugar donde yo estoy trabajando. Pero allí, porque déjame decirte algo, wow, esto me cayó ahorita. Tú no vas a desarrollar santidad en la iglesia. Tú no vas a desarrollar santidad en la iglesia. Tú no vas a desarrollar santidad cuando Víctor te vea, ¿ah? O cuando Edesio te vea, o cuando te vea Luisito, o cuando te vea yo, o cuando te vea Elio Franco. Tú no vas a desarrollar santidad cuando te vea papi, cuando te vea mami. Tú vas a desarrollar santidad cuando el pecado venga hacia ti. Allí tú te vas a apartar del pecado y vas a decirle al Señor: Señor, yo me he guardado para ti y me guardaré, Señor, porque tú me has hecho un llamamiento supremo. Por eso, Señor, yo decido caminar en santidad, yo decido ser consagrado para ti. Por eso es que Dios necesita una generación determinada. Capítulo 3 del libro de Daniel, Versículo 16 dice así: Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú no tienes que tener una larga conversación con el pecado. Tú no tienes que tener una larga conversación con esa muchacha joven de Dios, hija de Dios. Tú no tienes que tener una larga conversación con ese muchacho que te está incitando al pecado. Es más, voy a ser más frontal. Cuando te inviten a la discoteca, tú no tienes que darle razón de nadie. Se acabaron los amenes. Cuando te digan que vas a hacer un negocio y que por más lucrativo que sea, tú no tienes que tener conversación, ¿verdad que no? Imagínate lo que dijeron, la determinación de estos hombres. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Por eso, la consagración y la santidad para este tiempo, tú tienes que vivirla no solamente de palabras, no solamente de vista, sino con una determinación en Cristo Jesús. Amén. Tú no tienes que mercadear con tu santidad ni con tu consagración. Tú tienes que ser, ¿cómo es que dice? Rajatabla. Cuando quieran mercadear, porque te puede pasar como Esaú. Te puede pasar como Esaú, que en las muchas palabras él cayó bajo la seducción habilidosa de Jacob y su progenitura, velo como el llamado de Dios. Él se la vendió a su hermano. Muchos lo ven de una manera, pero yo te la estoy mostrando a través del Espíritu Santo, de la manera que Dios quiere guardar tu llamado, joven, aún anciano. No digas porque yo soy anciano no tengo llamado. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? No mercadees con tu firmamento que Dios te ha dado. Sé determinante. Es mejor tener convicción. Es mejor que tú pases por religioso, o que tú pases por cabeza dura, o porque no cuadras en el grupo de amigos de la universidad, pero que tú te mantengas puro y santo para Dios. Usted quizás no lo ve en la palabra, pero de la vida de Jesús, que se le conoce de los 12 a los 30 años, él también vivió una sociedad, y él, la palabra dice que fue tentado en todo. Imagínate si Jesús fuera mercadeado su determinación con los placeres del mundo. Es más, santo Dios. Cuando tú vences tu propio mal, lo que hay en ti que quizás te lleva al pecado. Cuando Satanás te quiera llevar al pináculo del templo, te quiera llevar o te quiera mostrar la gloria de este mundo, tú le vas a decir: Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, porque yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque quizás el enemigo no te va a tentar en el momento de tu pequeñez. Él va a buscar tentarte cuando tú estés allá, cuando estés proyectado allá donde Dios te vaya a colocar. Allí es donde tú debes desarrollar la convicción, la consagración, la fidelidad al llamado, al hombre de Dios que te ha proyectado aún colocando por encima de ti tus propios sueños. Amén. No son fáciles estas palabras, iglesia, pero Dios quiere algo con esta generación. No sé qué es lo que Dios quiere, y lo ha dicho por muchos hombres de Dios. Yo solamente lo estoy repitiendo, lo que he escuchado. Dios quiere un despertar de esta generación, una generación que pueda pararse en la brecha, una generación que pueda traer el reino de Dios a esta tierra. Porque días de gloria vienen para Venezuela. Días de gloria vienen para Venezuela. Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios, iglesia. Versículo 17 del libro de Daniel dice, capítulo 3: He aquí nuestro Dios a quien servimos, puedes librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18: Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Esto se llama tener una convicción en lo que Dios te ha dado y en lo que Dios te ha apartado. Que a pesar de cualquier situación, es más, con la juventud de esta iglesia, determínate, despierta, porque propósito Dios tiene con ustedes, muchachos. Y quizás has visto o te has visto reflejado en ejemplos. Has visto jóvenes que en su momento te extendieron las manos y hoy no están. Déjame decirte que tú eres el canal que Dios usará para traerlos de vuelta a los pies de Jesús. Denle un fuerte aplauso a la presencia. Crea esta palabra. Crea esta palabra, iglesia. Porque cuando Sadrach, Mesach y Abednego salen del horno de fuego con el respaldo del cuarto hombre, que es Jesús, la teofanía, ellos salen bajo una investidura de autoridad. Y el mismo Nabucodonosor, es decir, el mismo Satanás, va a reconocer lo que en ti hay cuando tú caminas en esta consagración. Satanás no va a poder tocar a ti, y es más, ni a tu familia, ni a tu generación, ni a tus hijos. Por tanto, cuando tú te mantienes en santidad, tus descendencias, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, aún tus tataranietos, tendrán el sello de la santidad, y Satanás no podrá tocarlo, porque la sangre de Cristo es la señal sobre ellos. Porque lo que tú cultivaste hoy, oh joven, lo que tú cultivaste hoy, madre, padre, hermano, lo que tú has cultivado hoy en fidelidad, en santidad, tus hijos lo heredarán. Y por tanto, ellos no verán quizá lo que tuviste, porque hay una marca, hay una santidad en ellos, y Satanás no podrá tocarlo. Oh santo, arrabachaca la vasalla. Oh santo, mi alma te alaba, Dios, riba calabasturianda. Oh Señor, padres que están en este lugar, quizás en tu pasado tú no llevaste una vida correcta, pero lo que tú hoy, oh Shabacalabas, lo que tú hoy puedas, oh, hacer con Dios en consagrarte en lo poco o en lo que tú quizás no puedes, cuando el Espíritu Santo viene, tus hijos recibirán también esta bendición, porque son herencia de Jehová, dice la palabra. Rabasaya. Señor, yo declaro, Padre, sobre los hijos de cada uno de mis hermanos, Padre, que la guarda, la protección, la santidad, Padre, la consagración, la fidelidad, señores, sobre cada uno de estos niños que están en esta iglesia, que están creciendo bajo la tutela, Padre, de sus padres, bajo la tutela de este liderazgo, bajo la tutela, Padre, de nuestros pastores. Señor, la sangre de Cristo sobre ellos. Ellos no verán, Padre, hambruna. Ellos no verán, Padre, pecado. Ellos no conocerán, Padre, ningún ninguna fuente negativa. Ellos conocerán tu presencia. Ellos para se cultivarán, crecerán en tu presencia. Padre, rabashoca la vasalla. Y declaro que ningún aguijón de Satanás podrá tocar a nuestros niños. En el nombre de Jesús. Vamos, comienzo a orar. Rabashoca la vasalla. Señor, guarda nuestra escritura. Vamos, comienzo a orar por esos niños. Rabacaya soja. Señor, le pedimos a Satanás, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, que toque a nuestros hijos, que toque a nuestros nietos, que toque a un padre, Señor, a todos los hijos de esta casa. Rabacaya soja. Oh, ribacala bastiero bacaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo declaro, Padre, que ninguna reja hasta la bashire les tocará. En el nombre, Madre, no digas que él va a ser como tu padre. No digas que ella va a ser como tú. No, di que ella será un hombre, una mujer de Dios y será un hombre de Dios. Oh, Señor, la sangre de Cristo sobre nuestros niños. Por eso, lo que cultivemos hoy va a bendecir nuestras generaciones. Porque cuando Sadrach, Mesach y Abednego, aún Daniel, se guardan en medio de Babilonia, tú ves el respaldo de Dios de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que pudieron gobernar sobre una tierra donde reinaba la idolatría. Por eso Dios quiere que esta generación cumpla con esto, para reinar en medio de esta nación. Amén. ¿Sabes algo? Una de las cosas que me impactaba cuando los muchachos hablaban en la vigilia, y es que si caminamos en la consagración de Dios y entregamos nuestra debilidad ante Dios, Dios no nos avergonzará. Al contrario, Dios proyectará en Él y en nosotros una comunicación, una cercanía. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios porque Dios está despertando una generación diferente. Y hay mucha tela que cortar hablando de consagración y de santidad. La fidelidad llama a la consagración. Y el tercer punto que me decía el Señor se llama la pasión. Pasión. Creo que el diccionario de la Real Academia Española habla de que es una emoción constante. Es algo constante que te lleva a hacer cosas fuera de serie, algo así dice. Pero pasión en Dios es aquello que determina en ti la capacidad de servirle a Dios a tiempo, fuera de tiempo, con denuedo, con hambre, sin hambre, con dinero, sin dinero, en salud, en la enfermedad. Tú le vas a servir a Dios. Por eso la pasión que debemos generar en nosotros debe ser una pasión que vaya más allá de nuestras emociones. Debe ser una pasión que debe estar nacida en el poder del Espíritu Santo. Una pasión que nos lleve a movernos lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes por qué Jesús se movía en lo sobrenatural? Porque era apasionado con Dios, con el Padre. Y la pasión no es brincar, correr, saltar o hacer mucho. La pasión es la seguridad que yo tengo en Dios de hacer la voluntad de Dios en esta tierra. La capacidad que yo tengo de tomarlo de Dios, traerlo a la tierra, engendrar la palabra de Dios en mí y proyectarla en la tierra, cambiar la tierra, traer un avivamiento. Eso se llama pasión. Si usted ve, esta pasión debe nacer en nosotros. ¿Cómo la desarrollamos? En fidelidad y en consagración. Pero también la pasión se genera cuando tú estás enamorado. ¿Sabías eso? El que se ha enamorado sabe lo que le estoy hablando. Bueno, todos nos hemos enamorado de Dios, amén. Pero cuando tú hablamos de una pasión, viene de un amor, de un sentimiento de abnegación. Cuando tú mueres a lo tuyo para darle lo mejor a aquella persona. La pasión me va a hacer morir a mis sueños, me va a hacer morir a mi interés, va a hacer morir a lo que yo quiera tener para proyectar el sueño de Dios en esta tierra, para traer a Dios a esta tierra. Eso se llama pasión. Y suena duro, porque muchos de nosotros los jóvenes queremos tener nuestras familias, queremos tener nuestros hogares, trabajos, graduarnos. Tenemos sueños personales. Pero déjame decirte algo de parte de Dios. Cuando tú te apasionas y mueres a esos sueños que quizás hoy quieras conquistar, Dios es fiel y justo. Y la palabra de Dios dice que Él bendice al varón de deseo. Es decir, que lo que tú entregas hoy en el altar con Dios, esos sueños, Dios los proyectará más adelante, porque tú has hecho su voluntad en la tierra. Porque la palabra de Dios me dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso entrega ese sueño, entrégalo en manos de Dios, porque no caerá en tierra muerta, caerá en tierra de vida, caerá en tierra de aquel que puede decirle a las cosas hágase y se podrá hacer. Por eso cuando Jesús está en el Getsemaní dice, Padre, Padre, aparta de mí esta copa, pero dice en el siguiente verso, pero que se haga tu voluntad, no como se haga en la mía. Él entregó su sueño en manos del Padre. Y vemos más adelante que fue crucificado, pero al tercer día resucitó en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, cuando tú entregas y mueres a tu sueño, que tu sueño cae muerto, Dios se encargará a través del Espíritu Santo de despertar tu sueño, de resucitarlo para gloria y honra de Él, para proyectar su reino en la tierra. Oh Señor, esa carrera que Dios te está dando no es para tu propio bien personal, es para proyectar el reino de Dios en esta tierra, es para ser, oh Santo, de bendición a multitudes. Por eso la pasión es importante. Cuando yo me apasiono, cuando tú te apasionas, cuando nos apasionamos, nos determinamos. El apóstol Pablo, uno de los ejemplos en pasión, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes algo? Tienes pasión. Y usted mira, pero no veo la respuesta de Dios. ¿Sabes algo? Cuando tú desarrollas pasión y te vas moviendo en la pasión, tu fe va creciendo también. Se va moviendo tu fe también al ritmo de la pasión, porque una cosa trae la otra. Dice el libro de Salmo, un abismo llama a otro abismo. El cantar de muchas aguas dice. Es decir, que cuando tú caminas en pasión, tu fe va siendo también movida a lo sobrenatural. Pasa de ser una fe natural para las cosas a ser una fe sobrenatural. Y allí cuando tú te apasionas más y más y más y más y más y más, la fe en ti sobrenatural se va activando, se va moviendo a tal punto que dice la palabra, y estas señales los seguirán a todos aquellos que en tu nombre predicamos. Es decir, que las señales, los prodigios, el cambio, la transformación van a venir aún al ritmo que tú hagas. Cuando salgas un evangelio cambia, cuando prediques en los penales, cuando que en cualquier lugar, es más, el poder de Dios vendrá sobre ti, que te cumplirá lo que Él dijo, y eran cosas mayores de las que yo hice. Por eso la pasión te va a llevar a desarrollar una fe sobrenatural. Amada iglesia, es importante esto. Quizás son tres puntos sencillos. Usted lo ha escuchado no solamente del hombre de Dios, sino de nuestro pastor Javier Bertucci, del apóstol Nahum. Pero es que Dios está haciendo algo, o mejor dicho, Dios está siendo enfático, porque Dios quiere entregarnos algo sobrenatural. Queremos ver milagros. Queremos ver que usted le diga a un muerto en el nombre de Jesús, levántate. Espíritu de vida, entra y levántate. Debemos despertar para este tiempo. Ser una generación apasionada, una generación determinada, una generación llena de Dios, una generación avivada. Por eso los avivamientos que quizás usted ha escuchado a lo largo de la historia del mundo, avivamiento del movimiento de la calle Azusa, avivamiento de Charles Finney, todo lo que Dios hizo en el pasado con estos grandes hombres de Dios. Hay una enseñanza que Dios nos ha dejado, y es que seamos apasionados en todo esto, para que el avivamiento no quede en nuestra generación, sino que el avivamiento pase a nuestros hijos, y de nuestros hijos a nuestros nietos, y de nuestros nietos a nuestros bisnietos, y de nuestros bisnietos a nuestros tataranietos, y podamos atraer a Jesús a esta tierra, porque sabe lo que atraerá a Jesús a esta tierra cuando toda su iglesia sea apasionada como un solo cuerpo y diga, como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dice, ven, 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 ven. Eso va a traer la venida de Jesús a esta tierra. Apasionémonos, iglesia. Oh, Rabashika la Basturia. Señor, tú eres digno de gloria. Iglesia, es momento de apasionarnos en este tiempo. Yo creo que Dios hará grandes cosas con mi nación. Creemos que Dios levantará esta nación de entre el polvo, de entre las cenizas. Si lo hizo con Israel, nosotros no somos menos que Israel. Si usted hacemos una comparación histórica, Israel fue devastada en su totalidad. El templo fue quitado. Fueron llevados a cautiverio a otras naciones. Y dice que era una tierra desolada. Y Dios pudo traer el remanente de otras tierras a levantar a Israel. Por lo tanto, nosotros que estamos en Venezuela vamos a procurar ser el despertarnos y traer la gloria de Dios para levantar las estructuras de Venezuela, para que esta nación pueda ser levantada, para que esta nación pueda ser formada, para que esta generación pueda levantar a Dios una arda alabanza y una adoración. Oh, santo, mi alma te alaba, Dios. Y los que se han ido del país vendrán como el remanente que vino de Babilonia, que vino de otras naciones. Y no le cerraremos las puertas. Al contrario, los formaremos en esto para que sean aún mejores que nosotros. Para que cuando vengan las próximas generaciones, nuestra Venezuela, nuestra tierra Venezuela, sea una tierra bendecida. No por uno, no por dos, sino por una iglesia y por muchos que se quedaron. Muchos que levantaron, muchos que lloraron, muchos que intercedieron, aún muchos que predicaron. Te damos gloria, Dios. Oh, Señor, me apasiono cuando digo esto, porque yo sé que Dios hará algo grande con esta tierra. He escuchado muchos hombres de Dios, desde Gigi Ávila hasta Nahum Rosario, hombres de Dios que han hablado cosas, wow, inimaginables con esta tierra. Hombres que han dicho que esta nación es el segundo Israel de este tiempo. Hombres de Dios que han dicho que cuando vienen a Venezuela la presencia de Dios es tan tangible que en cualquier otro país. Hombres de Dios que han hablado grandes cosas de esta tierra. Y por eso debemos esforzarnos. Por eso nosotros debemos avasallar. No apagar la luz de Dios en esta tierra, en esta nación, iglesia. No debemos apagar lo que Dios ha colocado, porque la palabra nos dice, ¿cómo podemos esconder una lámpara debajo de una cama? No apaguemos la luz. No apaguemos la luz. Oh, seamos lumbrera en nuestros trabajos, seamos lumbrera en nuestras casas, seamos lumbrera en nuestros negocios, seamos lumbrera aún en la calle, en el autobús, en la universidad. Yo no quiero esto, yo me niego a apagar la luz de Dios en mí. Me niego a apagar la luz de Dios en mí. A pesar de cualquier situación, yo seré lumbrera. Dígalo, yo seré lumbrera. Arrabasa alaya. Oh, Señor, tú estás aquí.